claro que la mujer es la que realiza normalmente las compras para toda la familia o incluso para su pareja, en el caso de que no tenga niños. Es verdad, además, que hace una compra consensuada, que se lee las promociones y, además, que compara precios, lo cual hace que nos encontremos ante una mujer que hace una compra muy sensata. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, sobre todo cuando están focalizando las marcas o los especialistas de marketing tanto a las mujeres, no es porque, no es porque seamos una tendencia, es porque somos una necesidad. Somos una necesidad porque somos realmente las que estamos gestionando la economía. Es intentar enganchar o apuntarse al carro de esos valores emergentes, esas tendencias que las mujeres están valorando, ¿no? Y si tu marca se puede, y permitirme decirlo, ¿no?, apoderar de ese valor e introducirlo en su marca y que realmente enganche y que no se vea una cosa rara, pues realmente tu marca pues, empieza a crecer a nivel emocional. Hay un tema que está incidiendo mucho en todo el tema del posicionamiento, que es en las redes, el mundo digital, el escenario digital, ¿no?, en el cual que por primera vez en la historia del consumo tenemos a la posibilidad de decirle a la marca y a la empresa lo que pensamos. Por ejemplo, me voy a depilar con este producto. A ver, ¿cómo me depilo, ¿no? Ya hablo de la categoría que domino más, ¿no? Pues bueno, pues me meto en el internet, cojo Google, depilación con cera, no sé qué. Empiezan a salir todos linkados, todos los comentarios de forums. Pues hay gente que cada vez más está decidiendo la compra por ese comentario de una persona y tal. Desde ese punto de vista, pues claro, hay que meterse. ¿De qué manera? Esto es complicado porque cuando tú empiezas a interactuar con el consumidor, tienes que estar preparado para darle la respuesta, darle la solución, porque no hay nada peor que, bueno, yo abro la ventana, empezarme a enviarme cosas, decirme cosas y no responder o no resolver de esa manera que ellos pensaban. Entonces, aún creas más decepción, ¿no? El tipo de publicidad que hagas tiene que ser pues, muy realista, muy vinculado con el producto, no jugártela, no ofrecer cosas que no pueden ser. Y muchas marcas, por ejemplo, tampoco se arriesgan a ofrecer grandes ideas nuevas. Están volviendo a creatividades que tenían hace muchos años. La segmentación que tienen que hacer es mucho más de estados de ánimo o de épocas de tu vida que de otra cosa, porque yo en el mismo día me puedo sentir generosa, luego quiero ser agresiva profesional, al mediodía estoy cocinando para mis hijos, y yo entiendo que esto es muy complejo para una marca, ¿no? pero es que somos así. Yo pienso que la mujer sigue buscando el referente, la aspiración es ser una mujer aspiracional, o sea, comunicar a mujeres aspiracionales funciona, ¿no? Vivimos inmersos en un estadio de miedo, de cautela, y eso creo que nos va a perseguir bastante tiempo. Entonces, sí, habrá que todo lo que es el marketing, la publicidad, tiene que ser pues eso, muy sincera y muy dirigida a un público que está muy escamado y que se mira las cosas con mucha calma. Hace 5 o 6 años, cuando se hizo ese estudio en Estados Unidos, que decía que el 70% de las decisiones de compra se decía en el lineal, pues ha pasado a 40%, porque claro, yo ya voy con mi lista y ya no estoy tan impactado por la promoción o tan, por el folleto. ¿La haces tú la lista o la hace tu mujer? No, la hago yo. El 40% de la gente, de la población española, compra para el 100% de los consumidores. Esto está en la mente del distribuidor. O sea, yo tengo que dedicarme a la compradora, no a la consumidora. Y esa compradora compra para todos los miembros del hogar. Por lo tanto, yo esa compradora la tengo que seducir porque va a comprar para la mujer, va a comprar para la hija. O sea, realmente es otro cambio de mentalidad. Las mujeres somos muchas. Yo no quiero estar en un mundo únicamente femenino. La mujer permite una segmentación mucho más rica porque tiene mucho más... tienen más temas que le gustan, es más fácil hacerlo, ¿no?, que quizás un hombre, ¿no? Nos atrae más el pensar indirectamente, desde luego si me cuelgo ese bolso no voy a ser más guapa ni más chula, pero inconscientemente me acerca a ese modelo de mujer que yo quisiera ser. Yo creo que las mujeres lo que nos pasa es que estamos perdidas, nos han perdido en la traducción o cómo nos han interpretado, ¿no? Cómo dirigirse a nuestro público. Nosotros en este caso, esta temporada, por ejemplo, hemos decidido no incluir ninguna modelo femenina. Uh-huh. No tenemos una celebrity. Es posible que volvamos a tenerla, pero por el momento este año no. Nos hemos focalizado en el producto.
Y yo creo que simplemente hay que tener, y suena muy filosófico, pero yo creo que hay que tener una visión mucho más humanista de la sociedad, ¿no? Y no separarnos, somos distintos y somos diferenciados, pero no estamos desconectados, ¿no? Y yo creo que es un tema que tiene que tener las marcas muy, muy claro. No sé si alguien alguna vez en el mercado ha escuchado que un 80% de un grupo de personas sea un target. Somos aspiracionales en valores, y ahí voy a ti, ¿no, Marisa? Lo humanista. No en que la tía esté buena, en valores también. Hostia, potenciemos esto a nivel comunicativo. Si con esto me convences, te estamos diciendo que somos así, ¿no? Ahora estoy hablando como si hablara a las marcas yo. Y prescindimos de aquello que no conecta con nuestros valores. Pero nuestros valores de este mes pueden ser diferentes a los del mes que viene. Las prioridades, no los valores. No creo que la belleza, al contrario, yo creo que las nuevas generaciones valoran mucho más la estética y la belleza y son mucho más exigentes que lo éramos nosotros. A mí me gustaría creer que los valores no cambian. O sea, francamente, en el fondo a mí me gustaría saber que los valores están ahí, simplemente que les cambiamos el orden. Quizá esta reflexión es muy tonta, pero me hace pensar a la cercanía que se está produciendo entre el hombre y la mujer, que el testimonial de Nespresso es George Clooney, y el testimonial o la testimonial de Lavazza es Julia Roberts.